¿Qué tal? Bienvenidos a Diario de un Enolabrego. Pues nada, aquí estamos en el invernadero, en el bancal central, en el que os voy a enseñar un poco pues cómo va la temporada. Aquí tenemos una tomatera, que como veis ya está en flor. Tenemos lechugas, que estuvimos cultivando durante todo el invierno y ya están bastante grandes. Aquí tenemos puerros. Ahí al fondo podéis ver las fresas que ya empiezan a madurar y la verdad es que no podéis olerlo, pero tiene un aroma increíble. Aquí otra tomatera, más puerros y una planta de orégano que está llena de trébol, aunque bueno, estoy intentando controlarlo y poco a poco pues vamos evitando que se extienda por todo el bancal, aunque es difícil, la verdad. Pero bueno, lo vamos a conseguir. Aquí otro puerro, fresas. Y, bueno, como veis, el bancal, la parte central, está totalmente acolchada. Ahí vamos a fomentar pues que tengamos lombrices y un montón de beneficios para el bancal. Aquí una planta de arándanos, que tuvo un montón de flor y confiamos en que nos produzca también muchos arándanos. Aquí más fresas, estas un poco más verdes. Estas lechugas las estoy dejando pues para que se suban y así pues mantener las semillas para próximas temporadas. Bueno, en esta parte seguimos con las fresas, con algunas espinacas. Estas les está costando un poco tirar, no sé muy bien el motivo, supongo que las temperaturas están influyendo, pero por ejemplo aquí estas acelgas, que las pusimos el mismo día, fijaros, están espectaculares, ya tienen mucha rama y son bastante más grandes. Están sufriendo un poco el ataque de los caracoles y de las babosas, pero bueno, con tanta lluvia pues hay bastantes, aunque también estamos poniendo medios para evitar que sigan comiéndose pues las plantas, como por ejemplo esta berenjena, que la tienen destrozada, fijaros. Bueno, poco a poco. Pues nada, este es el bancal central del invernadero. Y en próximos vídeos pues os iré enseñando las otras partes, los otros bancales y cómo evolucionan. Un saludo de Juanjo desde Galicia.